Muy buenas tardes, mi nombre es Robinson Rojas Sandoval, soy estudiante de psicología, pertenezco al grupo número 379 del curso de aprendizaje. En el día de hoy vamos a dar culminación a la exposición de un video que pertenece a la tarea 5, evaluación final activa que va dirigida a la tutora Julie Fernanda Granada Castillo. Para iniciar, vamos a dar una pequeña presentación del brochure en el cual se va a explicar cada estilo de aprendizaje, sus alcances y limitaciones. Bueno, como primero tenemos el estilo de aprendizaje que es observador reflexivo, que pertenece al asimilador, ¿sí? Los alcances de este estilo se enfoca en la observación y la reflexión antes de actuar. Las personas que siguen este estilo tienden a analizar la información cuidadosamente y a considerar diferentes perspectivas antes de tomar decisiones. Limitaciones de este estilo de aprendizaje puede que pueden tener dificultades para tomar decisiones rápidas o actuar en situaciones donde se requiere una respuesta inmediata. Como punto número dos, tenemos concreto activo, que es el divergente. Los alcances de este estilo de aprendizaje se caracteriza por la experimentación y la realización de actividades prácticas. Los individuos que prefieren este estilo suelen ser creativos, imaginativos y abiertos a diferentes formas de abordar los problemas. Una de las limitaciones puede tener dificultades para mantener el enfoque en tareas que requieren un análisis detallado o una planificación exhaustiva. Como tercero, tenemos abstracto conceptualizador, que pertenece al convergente. Los alcances de este estilo de aprendizaje se destacan por su capacidad de pensar de manera abstracta y conceptual. Son buenos para resolver problemas complejos, identificar patrones y aplicar teorías a situaciones concretas. Limitaciones: podrían tener dificultades para conectar con las emociones de los demás o para adaptarse a cambios repentinos en el entorno. Por último, tenemos experimentador pragmático, que es el acomodador. Los alcances de este estilo se enfocan en probar nuevas ideas y soluciones prácticas. Estas personas son hábiles para adaptarse a situaciones cambiantes, aprender de la experiencia directa y buscar soluciones prácticas para los desafíos. Limitaciones: pueden correr el riesgo de actuar sin una reflexión profunda previa, lo que podría llevar a cometer errores por falta de planificación. Hay que recordar que cada estilo de aprendizaje de Cole tiene sus propios alcances y limitaciones, y es importante reconocer que no todos los individuos se ajustan estrictamente a un solo estilo. La combinación de estos estilos pueden ofrecer una comprensión más completa de cómo cada persona aprende y procesa la información. Bueno, como segundo punto tenemos que hay que presentar una reflexión que permita recoger cada elemento que me aportó el curso a mi proceso formativo en mi carrera como psicólogo. Bueno, el aprendizaje es un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano. Desde las distintas teorías psicológicas se han analizado y definido diferentes conceptos, bases y elementos que influyen en el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. David Kolb es un destacado teórico del aprendizaje cuyo modelo se basa en la teoría del aprendizaje experiencial. Su enfoque se centra en cómo el individuo aprende a partir de sus experiencias y cómo éstas influyen en su proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. Conceptos y bases del aprendizaje de Cole, experiencia concreta. Cole plantea que el aprendizaje comienza a partir de una experiencia concreta, o sea, es decir, una vivencia real o una situación práctica en la que el individuo se ve inmerso. Observación reflexiva.
Tras la experiencia concreta, el individuo tiene la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido, analizar sus acciones, emociones y resultados obtenidos. La observación reflexiva permite al sujeto extraer lecciones y significados de la experiencia. Conceptualización abstracta. Una vez que se han reflexionado sobre las experiencias, el siguiente paso es la conceptualización abstracta, donde se intenta encontrar patrones, teorías o principios generales que expliquen lo experimentado. Es el momento de integrar la reflexión en un marco conceptual más amplio. Experimentación activa. Finalmente, Cole propone la experimentación activa como forma de poner a prueba las ideas y conceptos adquiridos a través de la experiencia y la reflexión. Esta etapa implica implicar lo aprendido en nuevas situaciones, generar hipótesis y continuar el ciclo de aprendizaje. El modelo de aprendizaje experiencial de Cole destaca la importancia de combinar la acción, la reflexión, la teorización y la experimentación para lograr un aprendizaje integral y significativo. A través de este enfoque, los individuos pueden adquirir conocimientos prácticos, desarrollar habilidades críticas y fomentar un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Otros teóricos, según por ejemplo, la teoría conductista de Skinner, nos dice que el aprendizaje se da a través de reforzadores y castigos que moldean las conductas. Otro, desde la perspectiva cognitiva de Piaget, se destaca la importancia de la asimilación y la acomodación para la construcción del conocimiento. Finalmente, la teoría sociocultural de Vygotsky resalta la influencia del entorno social y cultural en el aprendizaje. Estilos y características del aprendizaje. Los estilos de aprendizaje pueden variar según la teoría psicológica que considere, ya sea visual, auditivo, kinestésico, entre otros. Las características como la motivación, la concentración y la memoria también influyen en la forma en que cada individuo procesa la información. Incidencia en la cotidianidad, en el comportamiento humano. El aprendizaje tiene un impacto directo en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, en nuestras decisiones y en nuestras habilidades para resolver problemas. A través del aprendizaje podemos modificar conductas, adquirir nuevas competencias y adaptarnos a situaciones cambiantes. Interacción propia del contexto social. Las teorías de aprendizaje también consideran la importancia de la interacción social en la construcción de conocimiento. Aprende el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, promueve la cooperación entre individuos para alcanzar metas comunes. En conclusión, podemos decir que el aprendizaje es un proceso complejo que involucra distintos elementos y que puede ser abordado desde diversas teorías psicológicas. Comprender estas teorías nos permite identificar las características y limitaciones de cada enfoque, así como aplicar sus fundamentos de manera práctica en diversos contextos educativos y sociales. Es fundamental reconocer que el papel central en el aprendizaje juega en la vida de los individuos, tanto a nivel cognitivo como emocional, y cómo influye en su interacción con el entorno. Bueno, ya como tercer punto nos dice que es explicar los aportes que hace el curso a mi vida personal y profesional. Bueno, el curso de aprendizaje, que se basó en su mayoría en los estilos de aprendizaje de Cole, lo cual me puede brindar o me brindó varios beneficios, tanto en mi vida personal como profesional. A continuación, voy a mencionar algunos de ellos, ¿eh? Primero, el autoconocimiento. Aprender sobre los estilos de aprendizaje me ayudarán a comprender a cómo procesamos y asimilamos la información de manera más efectiva. Esto me permitirá conocer más mis fortalezas y debilidades al aprender, lo que me ayudará a adaptar mis estrategias de estilos o trabajo para minimizar mi rendimiento. Dos, mejora en el aprendizaje. Al conocer mi estilo o mis estilos de aprendizaje, dominaré, podré enfocar
mis esfuerzos en utilizar métodos y técnicas que se adapten mejor a mi forma de procesar la información. Esto me permitirá absorber el conocimiento de manera más rápida y eficiente, lo que resultará en un mejor rendimiento académico o profesional. 3. Comunicación efectiva. Los estilos de aprendizaje también influyen en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Al comprender mis propias preferencias de aprendizaje, podré adaptar mi forma de comunicarme con los demás para asegurar de que mi mensaje sea entendido y recibido de la mejor manera posible. Esto puede ser especialmente útil en entornos de trabajo colaborativo. 4. Adaptabilidad y flexibilidad. El conocimiento sobre los estilos de aprendizaje me brindará la capacidad de adaptarme a diferentes situaciones de aprendizaje o trabajo. Podré identificar rápidamente las estrategias y enfoques más efectivos para cada situación, lo que me permitirá ser más flexible y adaptable a diferentes contextos y desafíos. Desarrollo personal y profesional. Al invertir tiempo y esfuerzo en comprender y desarrollar mis propios estilos de aprendizaje, estará invirtiendo en mi propio crecimiento personal y profesional. Esto me permitirá convertirme en un aprendiz más autónomo y efectivo, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades y mejorar mi desempeño en mi carrera como psicólogo. En términos generales, el curso de aprendizaje que abarca temas muy importantes como los estilos de aprendizaje de Cole, pues me puede brindar valiosos conocimientos y herramientas para optimizar mi aprendizaje y desarrollo tanto en mi vida personal como profesional. Me ayudará a comprender cómo aprendo mejor, mejorar mi comunicación y adaptabilidad y potenciar mi crecimiento en diferentes áreas de mi vida. Bueno, otro punto es, nos dice que qué fortalezas y debilidades considera que tiene el curso. Se espera una respuesta concreta. Bueno, en general, el curso, pues, de aprendizaje, pues, fue muy significativo, abarcó muchos temas importantes sobre cómo debemos manejar los estilos de aprendizaje. Como fortaleza, yo identifiqué unos ciertos puntos. Por ejemplo, tenemos el autoconocimiento. El curso sobre los estilos de aprendizaje puede ayudar a comprender nuestras preferencias y formas de procesar la información, lo que nos va a permitir identificar fortalezas y saber utilizarlas de manera efectiva en un proceso de aprendizaje más dinámico. Adaptabilidad. Al conocer diferentes estilos de aprendizaje, estamos preparados para adaptarnos a diferentes métodos y enfoques de enseñanza. Esto permitirá ser más flexible y aprovechar diferentes recursos y estrategias de aprendizaje. Tercero, mejoras del rendimiento académico y profesional. Al entender cómo aprendes mejor, podrás optimizar tu proceso de estudio o trabajo, lo que puede resultar en un mayor rendimiento y mejores resultados. Comunicación efectiva. Al comprender los diferentes estilos de aprendizaje, también podremos comunicarnos de manera más efectiva con otras personas que tengan estilos de aprendizaje diferentes al de nosotros. Esto puede mejorar la colaboración y el trabajo en equipo. En cuanto a debilidades al curso, pues generalización, pues yo pienso que los estilos de aprendizaje son una forma de categorizar y comprender cómo las personas aprenden. Pero es muy importante recordar que cada individuo es único y puede tener una combinación de diferentes estilos de aprendizaje. Por lo tanto, es posible que algunas personas no se sientan completamente representadas por un solo estilo de aprendizaje, sino puede ser diverso. 2. Limitaciones en la aplicación práctica. Aunque conocer los estilos de aprendizaje puede ser muy útil, ¿sí? Su aplicación en situaciones reales puede ser desafiante. No siempre es posible adaptar completamente los métodos de enseñanza o trabajo a
a todos los estilos de aprendizaje, lo que puede limitar su efectividad en ciertos contextos. Tercero, sesgo personal. Al identificar nuestro propio estilo de aprendizaje, pues puede existir un sesgo personal que influye en cómo interpretas la información o cómo aplicas los conceptos del curso, ¿sí? Es importante mantener la mente abierta y estar dispuesto a experimentar con diferentes enfoques de aprendizaje. Globalizando estos términos, pues considero que el curso de aprendizaje pues puede tener fortalezas en términos de autoconocimiento, adaptabilidad, mejora en el rendimiento y comunicación efectiva. Esto nos va a servir para seguir nutriendo nuestros conocimientos y adquiriendo nuevas habilidades de aprendizaje. Hay que recordar de que, como yo lo mencioné anteriormente, cada individuo tiene su propia forma de aprendizaje. Muchos de nosotros tenemos variados estilos de aprendizaje debido a nuestra socialización o diversos retos que nos hemos propuesto una vida, ¿sí? En donde, pues, con el pasar del tiempo vamos adquiriendo mucho más habilidades, mucho más técnicas de aprendizaje, y en lo cual podemos seguir evolucionando ese estilo de aprendizaje para ser más competitivos en una sociedad. De manera crítica, constructiva, evalúa con el acompañamiento realizado por el tutor o la tutora asignada en el curso de aprendizaje. Bueno, el acompañamiento realizado por la tutora Julie Fernanda Granada Castillo, a pesar de que fue corto, porque ella inició como la mitad del curso, pues para mí ella ha sido pues altamente positiva, sí, positivo porque voy a mencionarles unas fortalezas que vi en ella. Primero, conocimiento y experiencia. La tutora ha demostrado un sólido conocimiento y experiencia en el campo del aprendizaje. Esto se ha reflejado en su capacidad para abordar de manera profunda los temas relacionados con diferentes estilos de aprendizaje y proporcionar ejemplos prácticos que facilitan la comprensión de los conceptos. Dos, disponibilidad y accesibilidad. La tutora ha estado siempre disponible para responder preguntas y brindar orientaciones adicionales fuera de las horas de clase. Ha mostrado una actitud abierta y receptiva, lo que ha fomentado un ambiente de confianza y apoyo para nosotros como estudiantes. Tercero, habilidades de comunicación. La tutora ha demostrado excelentes habilidades de comunicación, siendo capaz de explicar de manera clara y concisa los conceptos más complejos. Además, ha fomentado la participación activa de los estudiantes en discusiones y ha sabido escuchar y responder de manera efectiva a las inquietudes y opiniones de los estudiantes. En este punto, recalco que la tutora formó un grupo por Teams en donde todos los estudiantes estuvimos conformados y de ahí pues nos pudimos socializar, participación en CIPAS, en donde la tutora fue muy clara y específica en esclarecer dudas e inquietudes que nosotros teníamos relacionados con el tema. Cuarto, enfoque personalizado. La tutora ha reconocido y valorado la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes, adaptando su enfoque de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales. Ha brindado recomendaciones y estrategias personalizadas para que cada estudiante pueda aprovechar al máximo su propio estilo de aprendizaje. Quinto y último, tenemos la motivación y apoyo. La tutora ha sido una fuente constante de motivación y apoyo para los estudiantes. Ha fomentado un ambiente de aprendizaje positivo y alentador, reconociendo los logros individuales, brindando retroalimentación constructiva para el crecimiento y desarrollo continuo. En términos globales, el curso de aprendizaje
Como estudiante, pues reconozco de que aprendí muchas cosas más sobre los estilos de aprendizaje. Reconocí de que hay múltiples formas variadas de cómo nosotros podemos desarrollar esas técnicas de aprendizaje, de adquirir esos conocimientos, de cómo nosotros podemos evolucionar con el tiempo de acuerdo a las experiencias o en donde nos involucramos de manera social en una sociedad. De esas experiencias, pues vamos adquiriendo muchas otras habilidades. Es importante for seguir fortaleciendo estos estilos de aprendizaje. La asignatura como tal, como estudiante, ha sido muy fundamental y provechosa de manera personal para mí. ¿Por qué? Porque es que esto me va a servir para más adelante tener más destrezas, más conocimientos y de cómo adaptar esos conocimientos hacia los demás, de cómo yo puedo adaptarme a los otros estilos de aprendizaje y que hay que reconocer de que cada individuo tiene su forma, sus formas y sus capacidades para aprender, ¿sí? Es muy diferente yo tratar de inculcar mis estilos de aprendizaje a otra persona, ni tampoco que la otra vaya a infundir sus estilos de aprendizaje con el mío, por lo que pronto va a haber un choque y un roce de que no vamos a comprender. Pero sí podemos fusionar, por ejemplo, en trabajos de grupo, fusionar esos estilos de aprendizaje y ahí donde se fusionan esos conocimientos es donde nosotros adquirimos herramientas o la facilidad de hacer trabajos de manera conjunta, aplicando el aprovechamiento de que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, pero que de manera conjunta podemos construir cosas provechosas para una sociedad o de manera personal o familiar para todos nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Eso ha sido todo. Que tengan buena tarde. Bye bye.